Los estudiantes de la universidad pública se encuentran ante un nuevo escenario que es el no inicio del segundo cuatrimestre debido al paro docente. Fuimos a la reunión de la asamblea estudiantil, así que acompáñanos a ver qué es lo que opinan nuestros compañeros sobre esta medida de fuerza. Gastón Ezequiel Estrazi, de la licenciatura en Trabajo Social. Soy Valentina, soy de Ciencias Políticas, estoy en cuarto año y soy parte de la agrupación Franja Morada, soy la secretaria en este momento. Me llamo Alan Suárez, tengo 24 años, estudio la carrera de la licenciatura en Psicopedagogía. Bueno, mi caso es el último cuatrimestre, yo ya estoy en quinto año, así que preparándome con todas las expectativas de ya ir cerrando un ciclo de cursada, pero con muchas preocupaciones por esta crisis presupuestaria, el paro docente, que nosotros, principalmente en nuestra carrera, no nos pasa por el costado, sino que nos preocupa mucho. Escuchar a nuestros docentes que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar el alquiler, que se le suman muchas problemáticas y que afectan al cursado y a la vida universitaria. Con mucha incertidumbre, sinceramente, estamos esperando a ver qué respuestas tenemos de parte de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes también, para ver cómo inicia el cuatrimestre, porque todavía estamos en sabiendas de qué va a pasar. Y la verdad que con dudas, sinceramente estábamos bastante preocupados porque sabemos la situación, ¿no? Sabemos cómo los maestros, ¿no? Los profesores están haciéndose visibles de la problemática que tienen ellos porque saben que no tienen dinero y la verdad que es preocupante. El sector docente, nosotros hemos hablado con nuestros docentes y está muy, muy golpeado, principalmente en lo salarial. Si bien desde el Gobierno Nacional se ha dicho que hubo un aumento presupuestario, pero fue solamente del 10%, que es lo correspondiente a los gastos de funcionamiento. Lo restante, que corresponde a su salario, viene atrasado y han perdido un poder adquisitivo de más del 45%. Esto significa que pueden comprar menos del 45% que lo que compraron el año pasado, esto afectándolo en toda su vida. Si tienen hijos se profundiza mucho más, si alquilan mucho más, entonces nosotros vemos docentes que vienen totalmente preocupados acá y así es muy difícil una calidad educativa y no los vemos bien a ellos. Está bien la educación, pero ¿a qué costo? ¿A costo del sufrimiento del docente? Para nosotros no es por ahí. Bueno, en este momento yo creo que el sector docente es el más chocado y es el que más le está afectando esta situación y es donde nosotros justamente como estudiantes debemos acompañarlos porque claramente sin ellos nosotros no estaríamos acá y es recíproco, obvio, pero obviamente la lucha siempre se va a acompañar cuando es de parte de los docentes. Ahora no, porque tengo que saber un poco más, quiero saber informarme, ¿no? Quiero saber cómo es la organización estructural más que nada, pero en este momento estoy totalmente desinformado y no sé nada al respecto. Que no es un capricho de un gremio, de un docente, sino que ellos están padeciendo esta crisis salarial porque inevitablemente tienen que buscarse la vida por fuera de la universidad y esto afecta la calidad educativa y a poder sentarse en su casa a pensar un parcial, a pensar una tarea, a pensar un trabajo práctico cuando trabajo en otro sector. Que bueno, exactamente esto es lo que estamos hablando en la asamblea de este momento, es ver de qué manera podemos acompañar como estudiantes, de qué manera se va a llevar a cabo, qué medidas vamos a tomar como estudiantes en acompañamiento a los docentes. Y la verdad que de parte de nosotros como estudiantes sí estamos a favor porque sabemos que ellos no tienen dinero, entonces eso a su vez perjudica, ¿no? que la universidad siga trabajando, ¿no? Que siga ejerciendo, ¿no? Y a su vez saber que no tienen suficiente dinero es preocupante, ¿no? Porque sin ellos nosotros no podemos tampoco seguir. A nosotros como estudiantes sí, nos puede repercutir en nuestra trayectoria académica, pero es una medida de fuerza y es la única medida, la única herramienta de lucha que tiene un docente, porque otra
otra no, en este momento no está teniendo. Se puede organizar una movilización, pero algo que realmente le diga al gobierno nacional que el salario está perdiendo poder adquisitivo y que ellos no están pudiendo vivir de ese salario. Hoy un docente que recién arranca no llega a los 200.000 de salario, entonces, ¿cómo pretenden que pueda vivir un profesor de eso? Y sí, nos afecta, pero también nos preocupa como estudiantes su situación, por lo menos con lo que he hablado con mis compañeros. Si bien vivimos épocas donde está el sálvese quien pueda o que cada uno se la arregle como pueda, creo que la lucha de todos nosotros como universidad es fundamental, porque la universidad se saca adelante con el trabajo del docente, el no docente, el estudiante, si no es un edificio vacío. Eso hay que empezar a tenerlo en cuenta y empezar a acompañar esta medida de lucha. El no inicio del cuatrimestre, claramente, yo estoy en cuarto año, como bien les dije, estoy casi por pasar a quinto, entonces son materias claves, es interesante poder resolver esto, que podamos además seguir con los docentes que conocimos a lo largo de la carrera y que tenemos un trato, el cual a nosotros nos cuentan la situación que están pasando y poder definirlo de alguna manera para que podamos empezar de nuevo, pero obviamente es muy grave. Es una pregunta muy, muy a futuro, ¿no? Pero podría ser algo bastante decadente, ¿no? Bastante difícil. Mis profesores hacen lo que tienen y lo que no tienen, lo imposible para dar la mejor calidad educativa. Yo de eso no me puedo quejar. Mis profes de trabajo social te atienden el teléfono a cualquier hora, están preocupados, hasta si vos tenés un problema personal en tu vida, ellos van a estar, te van a ayudar. Eso, yo creo que la responsabilidad y el acompañamiento de los docentes son muy profesionales y muy humanos ellos. Por eso uno, al ver cómo padecen estas situaciones, lo atraviesa y uno lo acompaña también. En calidad educativa, si bien los docentes, la realidad es que están pensando menos en las clases, y más en cómo llegar a fin de mes, en cómo pasar toda esta etapa, yo creo que no hay dudas de que tenemos calidad educativa, si bien baja en el sentido de que tenemos paros de por medio, de que se ven algunas cuestiones de esa manera, pero los docentes siempre están para nosotros en calidad educativa. En términos generales, difícil, ¿no? Difícil porque han hecho lo imposible, la mayoría de los profesores que yo conozco, ¿no? Han hecho malabares y la verdad que desde ese lado yo la he visto y están haciendo un esfuerzo muy grande. Por lo que dice el gobierno nacional, por lo pronto no, porque ellos no actualizan el presupuesto en cuanto al salario docente y con la frase vacía del no hay plata, se llevan por delante toda nuestra educación pública de calidad. Yo creo que acompañando el reclamo, estando con ellos, con los docentes, los no docentes y también los estudiantes que formamos parte de la universidad, vamos en algún momento a poder llegar a que esto se solucione. Obviamente es la idea. Roguemos que sí, pero bueno, sinceramente con el gobierno que tenemos hoy en día no veo tampoco esperanzas a gran escala para que digan, bueno, se va a calmar esto. Como vemos, el movimiento estudiantil decidió no quedarse afuera de esta lucha y acompaña a los docentes en el pedido de una recomposición salarial. Esperamos que esta situación se solucione.